Sergio Massa y Mario Meoni compartieron militancia en el «Quédate tranquilo, voy a acompañar a los tuyos como vos me acompañaste en cada una que encaramos». Batallas ganadas, batallas perdidas. Siempre amigos, Massa fue uno de los pocos dirigentes que pudo participar de la despedida en el velatorio. Junto a su esposa y titular de AISA, desde el Ministerio de Transporte despidieron hoy a quien fue su titular. En ese marco, la cartera que gestionaba lo definió como «una persona decente e íntegramente humana, que desempeñó la función pública dialogando con cada vecino y vecina cuando fue intendente de su querido Junín, y con cada argentino y argentina de cada rincón del país cuando le tocó ocupar un cargo nacional, escuchando sus necesidades para llevarles soluciones y respuestas concretas». Todas las personas que lo conocimos coincidimos en su enorme honestidad, en su gran transparencia, en su enorme calidad humana y en su incansable compromiso con la gestión pública, a la que veía como principal herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, subrayó el texto de despedida. En esa línea, lo definieron como una persona humilde, cordial y respetuoso con todos, y precisaron: se preocupaba y ocupaba de cada detalle. Mario era un trabajador más, como todos y cada uno de nosotros. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación lamentamos con profundo pesar la pérdida de una persona que le enseñó y le transmitió a todo su equipo y al de cada área y organismo bajo su órbita los valores y la esencia de la construcción a través del diálogo, subrayaron. Por último, destacaron su visión respecto de la gestión, el desarrollo de las obras para el beneficio de la gente por encima de las diferencias partidarias y, sobre todo, que la política es el camino para hacer que cada uno de los argentinos y las argentinas pueda vivir cada día un poco mejor. Hasta siempre, Mario, concluye el comunicado que difundió su equipo de comunicación institucional.